Thank you very much. Thank you for being here. It's a Gracias, pleasure for gracias us. Por estar aquí. Es un placer Muchísimas para nosotros. Gracias, Rafa. Empiezo contigo. Os habéis enfrentado 23 ocasiones, si contamos la de ayer, pero en estas dos últimas, Zúrich y Madrid, la cosa es bien diferente porque os enfrentáis por una buena causa. Buenas, sí. La verdad que sí, ¿no? Que son muchos partidos, cada partido con su historia, pero estos dos últimos tienen una historia totalmente distinta y una historia muy especial, ¿no? Que es que estamos unidos por la gente que realmente más lo necesita, ¿no? O sea que muy contentos. Yo creo que para los dos es una gran satisfacción personal ver que a través de nuestra imagen pues podemos ayudar a la otra gente y que los dos, con la ayuda de muchísima gente, hemos estado capacitados para crear dos eventos, que el de ayer fue un gran éxito en Zúrich y confiamos que el de hoy lo sea aquí en Madrid. Pues yo creo que esto nos ayuda muchísimo y la verdad que nos hace sentir muy bien. Do you feel the same, Roger? ¿Piensas lo mismo, yeah, Roger? It is great to be coming together for a great cause, you sí, know? Es un placer unirnos por una gran causa. Rafa's a wonderful champion. Rafa es un gran campeón. I think it's really a dream come true for us, you y know, es un sueño hecho realidad para nosotros. Not just play against each other, no solo jugar el uno contra el otro and for rankings and so por forth, los puntos, por los really rankings, for, to help others, sino también para ayudar a otras personas. Look back, when we were 10 years old, we never Porque thought we'd be in a si echamos la vista atrás, cuando teníamos 10 años, nunca imaginamos que pudiésemos tener el efecto que tenemos en muchos niños del mundo que nos están siguiendo, pero que también incluso podemos ayudar a los niños. Vuestra relación es como un matrimonio, matrimonio deportivo, hasta que la muerte os separe, ¿verdad? Winning and losing sí, no sé, hemos sabido ganar y perder de buena manera y a lo largo de una carrera siempre tienes momentos mejores, otros peores y lo que hacemos es disfrutar del momento cuando esto va bien porque nunca sabes cuándo se va a acabar y se trata de algo más que de jugar al tenis, se trata de ser una buena persona porque lo más importante es ver la amistad. ¿Cómo ha cambiado vuestra relación a lo largo de los años? Ha cambiado porque al principio yo no conocía a Rafa. Él siempre ha sido muy respetuoso, una persona tímida. La pista es muy emocional y me gustó al principio y me sigue gustando hoy y ahora pasamos más tiempo juntos, nos hemos estado viendo en cada torneo los últimos 5 años y hemos tenido la oportunidad de conocernos bien. Es una persona muy agradable, ya una leyenda, aun siendo muy joven. Y adoptamos decisiones juntos para la ATP, hacemos otras cosas y siempre es un gran momento. ¿Cómo ha cambiado vuestra relación? Échale tus flores ahora a él. Desde 2004, la primera vez que os enfrentasteis. A ver, la relación es evidente que tiene que cambiar, porque yo al comienzo, él ya llevaba unos años ahí, yo empecé y yo evidentemente a él lo veo por la tele, ¿no? Y lo veo como el gran campeón y yo como el chico que empiezo, ¿no? Y por supuesto yo también soy una persona tímida, yo creo que encima lo era más antes y como siempre pues con un gran respeto hacia él, ¿no? Después pues con los años evidentemente hemos vivido muchas situaciones juntos. Y creo que todo eso ha fortalecido la relación, hemos jugado algunas exhibiciones por el mundo también que hemos pasado tiempo juntos, estamos en el Council de la ATP que pasamos también tiempo juntos y con todo esto nos hemos ido conociendo, ¿no? Y creo que los dos tenemos clara una cosa, que el tenis es un juego y a partir de aquí pues todo se hace mucho más sencillo, ¿no? Creo que él siempre ha estado brillante, tanto en sus victorias como en sus escasas derrotas, y eso dice mucho a su favor y teniendo en cuenta que cuando hemos jugado en contra siempre han sido partidos de máximo nivel, de máxima tensión, porque para los dos eran partidos importantes para nuestras carreras. O sea que creo que, como he dicho antes, los dos sabemos que lo importante no solo es el tenis, que lo más importante es todo lo que pasa fuera del mundo del tenis y esto durará unos años, pero lo que quedará después son las personas y yo creo que los dos lo tenemos claro, pensamos igual y por eso creo que a pesar de que dentro de la pista llevemos unos años siendo buenos rivales, fuera de ella pues tenemos una relación más que excelente.
Tenéis muchos recuerdos en común. What are your best memories of the battles with Rafa? Tus mejores recuerdos de tus partidos con Rafa. Los mejores recuerdos. I've won, you know? Creo que cuando gano. Sure. Me too. Yo también. You can remember those a bit more fondly, you know? Esos son los que recuerdo con más orgullo. Pero por ejemplo en la final de Wimbledon, one, I think it was 8-6 in the fifth set, que creo que fue 8-6 en el quinto set. Mucha gente lo considera uno de los mejores partidos de tenis de la historia. I just think the setting was perfect. I mean, it was his first Wimbledon. I was obviously going for my sixth. Él ganó su primer Wimbledon. Yo podía haber ganado mi sexto. Había una especie de magia en el ambiente. I just think that the respect we showed for each other. Y creo que el respeto que nos mostramos los dos al final fue algo muy agradable. Some were crying with one eye for me, and porque some were happy for, you know, on the other eye. Yo lloraba, estaba triste, él estaba contento. Era un momento muy difícil de gestionar, pero él supo hacerlo muy bien. Rafa, vuestras, lo decía Roger, ¿no? Vuestros enfrentamientos están marcados, son épicos. Estamos hablando de ese partido de Wimbledon, la noche cae, hay lágrimas para unos, lágrimas para otros en vuestros enfrentamientos, risas. ¿Cómo se queda uno después de esos partidos eternos? Bueno, cada partido y cada momento es diferente, cada partido es especial, ¿no? O sea, que en cada momento de su carrera uno tiene unos sentimientos distintos, ¿no? Creo que hemos jugado muchos partidos que han sido muy emocionantes, evidentemente. Para mí, jugar contra él siempre es una sensación muy especial, primero por la dificultad y segundo por lo que representa él en el mundo del tenis. Y después, a partir de ahí, creo que los dos hemos pasado por momentos complicados, los dos hemos pasado por momentos increíbles, y es aceptar que esto es el deporte, ¿no? En un momento uno está mejor, en otro momento el otro está mejor, y los dos lo hemos aceptado siempre. Y yo personalmente me alegré muchísimo, yo lo puedo asegurar, lo digo de corazón, cuando ganó el año pasado en Roland Garros, ¿no? Para mí, pues creo que nadie se lo merecía más que él, por toda la trayectoria que llevaba en Roland Garros, por toda la trayectoria que llevaba en toda su carrera tenística. Y realmente, pues, cuando le vi a él llorar, te puedo asegurar que estaba en casa y me emocioné. Roger, is the fifth time Roger, you pick up ATP World Tour Final, the third time in a final del ATP World Tour Final, la tercera vez en un lugar distinto, ganar a Rafa es algo especial, me imagino. Sí, por supuesto es especial. Y hemos jugado en los últimos años muchas veces. Y nos hemos podido lucir muchas veces el uno contra el otro. Cuando él dominaba, yo intentaba hacerlo. Y bueno, muchas veces no era fácil jugar porque estábamos en el 1 y en el 2 del ranking y el cuadro de los sorteos no nos juntaba hasta la final. Pero desde luego el resultado fue muy positivo y es un gran partido. Pero ha sido una gran temporada para mí. Él también ha hecho una gran temporada, ha jugado mejor incluso que yo y por eso es ahora el número 1 este año, de lejos. Pero estamos deseando los dos que llegue el año que viene y esperamos que podamos jugar más a menudo el año que viene. Rafa, sé que no quieres hablar del Grand Slam. Ya pensamos nosotros por ti, por el Grand Slam. ¿Te lo imaginas? ¿A quién estamos hablando? ¿De ganar a Australia? ¿De conseguir los cuatro seguidos? Exacto. Yo, como siempre he dicho, nunca pienso tan lejos, ¿no? Para mí lo importante es empezar bien en Abu Dhabi, después en Doha, especialmente ese primer torneo oficial. Y a partir de ahí, pues, hacer un buen trabajo y llegar bien preparado en Australia, ¿no? Después llegas ahí, puedes tener un mal día y te vas a casa, ¿no? Pero bueno, si llegas bien preparado, las cosas, tienes opciones de que te salgan bien. Y lo importante, como yo siempre digo, uno nunca sabe cuándo esto empieza ni cuándo se termina. Y hay que estar preparado para aceptar todas las cosas y también hay que estar preparado para, si te llega la oportunidad, pues poder aprovecharla, ¿no? Y yo, pues, voy a hacer lo posible, como siempre hago, durante toda la temporada. Evidentemente, Australia me hace una ilusión grande, como os podéis imaginar, pero tendré muchos rivales complicados ahí desde la primera ronda. Y por supuesto que en ningún momento pienso en el título, pienso en prepararme bien, en llegar jugando bien y después a esperar que las cosas salgan bien y que los rivales no estén muy inspirados. Y tú, Roger,
What do you think is going to happen? ¿Y tú, Roger, qué crees que va a pasar la próxima temporada? Well, I hope that we're going to remain number one and number two. Bueno, espero que sigamos siendo el número uno y dos del mundo. Eso me gustaría que fuese así siempre. Estar ahí arriba es lo que buscamos siempre. Yo voy a intentar defender el Open de Australia. Like I think you mentioned before, he's going for his fourth Grand Slam in a row. Pero como tú has dicho, va a por su cuarto Grand Slam consecutivo. Pues tras esto vamos a ver qué ocurre y veremos lo que ocurre después en la temporada. Luego volveremos a la tierra batida. Él va a intentar dominar, tiene el potencial para hacerlo en tierra batida. Lo ha hecho una y otra vez. Creo que estamos ante una temporada muy emocionante. Estamos con el ATP World Tour Final que hemos jugado ahora con estas exhibiciones. Pero creo que va a ser muy emocionante. Navidades, llega Papá Noel. ¿Qué le has pedido a Papá Noel? Para mí no mucho. Tengo salud, la gente de mi alrededor tiene salud. Pero ahora que tengo niños, pues me dedico a ellos y todo lo que quiero hacer es estar con ellos durante Navidad y eso es lo que voy a poder hacer y estoy deseando que llegue la Navidad. ¿De Santa Claus o de los Reyes Magos? Bueno, en mi casa siempre se han celebrado más los Reyes Magos, pero bueno, Santa Claus también, ¿no? Papá Noel pues siempre es una tradición y la cena con la familia, para mí es una de las zonas del año que me gusta más. A mí la Navidad para mí siempre ha sido muy, muy especial y me encanta poder vivir esta época con mis primos pequeños, con la familia. Aunque cuando vengan los Reyes Magos yo ya estaré fuera, hacía unos años que no puedo disfrutarlos con la familia, pero sí que intento disfrutar el Papá Noel, o sea que intentar disfrutar el tiempo que me queda en casa con los míos y yo creo que al final en estas fechas todos lo que nos gusta es estar en casa con la familia y disfrutar con la gente que queremos. Thank you so much. We wish muchas you gracias. The best. Os deseamos lo mejor. Gracias. Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Together, please. Pero juntos, por favor. Yes, exactly. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much, Roger, for coming.